tendría 3 añitos, 4 añitos, cuando yo vivía en la calle Badana, comencé ya con los niños en la misma plaza, en la plaza que había y la plazuela que había, y porque no me quiero remontar más tiempo atrás, es decir, igual salí desde la misma pila de bautismo con la pelota. Con 14, 15 años fue cuando yo ya me paso a las categorías del Córdoba de Fútbol, me ficha el Córdoba, entro a formar parte de la primera plantilla del Córdoba con 16 años, 17 años. Y en enero del 66 yo soy traspasado al Barcelona. Y alcanzar esas metas fue sin duda alguna, pues para mí la mayor y la enorme satisfacción y el sueño realizado. Los mejores recuerdos que guardo yo es el reducido número, por no decir la cuantía enorme, de personas buenas que yo he encontrado. De los grandes amigos que aún seguimos siendo, de los compañeros que estuve en el Barcelona, de los compañeros que estuve en el Atlético de Madrid y de la gente buena que me he encontrado a lo largo de mi carrera profesional. Pepe jugaba de extremo derecha como yo, y a Pepe le dije un día: Pepe, ese no es tu puesto, porque te van a moler a palos, te van a dar palos hasta en el cielo de la boca, y no te voy a dejar. Tú tienes una actitud y unas condiciones extraordinarias para portero, ponte ahí que te voy a entrenar. Antes de mi retirada, como creía y si era que el fútbol no iba a durar toda la vida, yo creo que valía para el tema comercial, y lo que hice fue montar una empresa de fabricación de artículos de piel. En la vida hay que recordar que todo es efímero, que todo pasa. Pasa el dinero, pasa la fama, y lo que queda es la buena gente, y eso es lo que tenemos ahora, es por lo que yo trabajo, para que los niños entiendan lo que es eso y que sean buena gente y poder disfrutar de ello el día de mañana.